Vamos a ver una nota a continuación que la gente del INTA le hizo al profesor Juan Villalba. Él trabaja en Utah, en los Estados Unidos, para la Utah State University. Estuvo en Bahía Blanca hablando sobre leguminosas y la diversidad química en la producción de carne en los Estados Unidos. Esto decía el profesor Villalba y compartimos en Aire de Campo. Yo soy Juan Villalba, profesor de la Universidad del Estado de Utah. Hemos trabajado en sistemas de sustentabilidad, en sistemas agropecuarios y con la idea de introducir formas sustentables para el manejo de rodeos, vacunos y ovinos sobre todo, y hemos trabajado también algo de vida silvestre. La idea fundamental es tratar de incorporar, entender el comportamiento del animal, introducirlo en un sistema de manejo, entendiendo cómo el animal se comporta desde el punto de vista de su comportamiento digestivo sobre todo, pero también su comportamiento social, y además de eso ver cómo productos de las plantas que tienen efectos medicinales y positivos sobre el animal influencian su nutrición y salud y también y bienestar. O sea que hemos estado trabajando en áreas relacionadas con bienestar animal, producción, sustentabilidad y reducciones de impacto ambiental. En relación con el INTA, bueno, hemos trabajado, yo acá trabajaba con Roberto Distel en programas de la universidad el sistema Raíces, el plan Raíces. Y ahí, digamos, tuve contacto siempre, bueno, con el ingeniero Arelovich de la Universidad del Sur y con Roberto Distel, también de la Universidad del Sur. Y a través del INTA fue con, Sebastián Lagrange, que él había hecho un máster con Arelovich en la Universidad del Sur, y ahí nos encontramos en un meeting de la Sociedad de Animal Science en Indianápolis. Y ahí a él le interesó el tema de comportamiento digestivo en rumiantes y el tema de impacto ambiental, y eso lo que empezamos a trabajar en eso, ¿no? En cómo usar leguminosas con compuestos bioactivos para reducir el impacto ambiental de rumiantes y mejorar la salud y el bienestar de los mismos, ¿no? Entonces esa es la idea. Me imagino que sabés que estamos trabajando acá con el tema del Seifert. Claro, y nosotros hay muchas expectativas. ¿Qué nos puedes decir del Seifert? Bueno, el Sanford es una planta muy interesante, es una planta también que nosotros estamos haciendo mucho trabajo con ella. Una planta que empezó a cobrar bastante popularidad en los años fines de los 2000 y principios y del mediados de los 2000. Mucho en Europa, en Canadá, y algo nosotros empezamos a hacer en Estados Unidos, porque es una planta, por ejemplo, muy adaptable a diferentes condiciones ambientales. Tiene compuestos secundarios bioactivos que son muy importantes para la salud animal y efectos profilácticos también. Y después tiene muchos efectos como, bueno, nosotros estamos en un sistema semiárido, digamos que también es una planta que aguanta bastante la falta de agua y es una planta que tiene muchos azúcares no estructurales, por lo que la hace una planta muy, muy preferida por animales y también provee la energía para balancear el nitrógeno. No produce timpanismo por la presencia de taninos. Y los taninos, digamos, son un compuesto que hemos trabajado mucho tiempo, digamos, podemos decir que es muy, tienen muchísimas funciones, muchísimos beneficios para el suelo, como retener la materia orgánica, reducir la nitrificación en el animal por la salud y la reducción de metano y la eficiencia de uso de nutrientes. Y también para la calidad del producto, la calidad de carne, porque esos taninos mejoran la estabilidad de la carne, tienen compuestos antioxidantes que mejoran la estabilidad del producto, y potencialmente ahora estamos estudiando con un grupo de nutrólogos humanos el impacto que pueden tener esos taninos desde la carne o desde la leche en la salud humana, ¿no? O sea que digamos, está a todos los niveles del suelo, planta, animal y, digamos, el consumidor final, ¿no? O sea que, digamos, tratar de ver toda la progresión de beneficios que estos compuestos tienen para los sistemas de producción animal, ¿no?